Tenemos un problema. Y lo peor no es el problema. Lo peor es que no lo admitimos. Y más que eso, justificamos el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Aunque voy a parecer avaro con lo que te voy a decir, yo estoy casi seguro de que tú no tienes $1,000,000 en el banco. Eso no es solo tu problema, es nuestro problema. Es un problema del 95% de la humanidad, quizás más. Porque nuestra vida está pasando y vamos a envejecer y posiblemente nunca logremos esa meta. Hay miles de seres humanos en el mundo que tienen $1,000,000 en el banco. Pero ¿sabes por qué no lo tenemos nosotros? Porque nuestra mente se ha convencido de que ese no es un problema. Y ¿sabes? Nos han dicho que el dinero no importa, pero todo el mundo trabaja 8 horas al día por dinero. ¿Por qué si no importa le dedicamos tanto tiempo al trabajo cada día? Porque casi todo lo que hacemos tiene que ver con dinero. Así es que el dinero sí importa. La única manera de resolver un problema es si estamos interesados en hacerlo. ¿Por qué la gente no tiene $1,000,000 en el banco? Porque no está consciente de que ese es un problema. Ellos entienden que es un problema de Donald Trump, de Warren Buffett, de Carlos Slim, de Bill Gates, de Jennifer López, de Alex Rodríguez. En fin, ellos entienden que es un problema de los extraterrestres. Y como no están conscientes, no les interesa resolverlo. Las personas en mis conferencias quieren oír 7 fórmulas para salir de la pobreza, pero no admiten que tenemos un problema. La gente quiere oír 10 maneras para hacerse millonario, pero se siente mal si yo le digo que tienen un problema. Pero la verdad es que a la mayoría de las personas no nos gusta oír cuando nos dicen que estamos mal. Pero yo no sé quién tú eres. Yo posiblemente no te conozca, así es que no me importa si te sientes bien o te sientes mal. Si te sientes mal, es buenísimo porque estás diciendo que tienes al menos el coraje de admitirlo. Y esto está empezando a importarte. Si estás ahí todavía, es porque parece que tienes un poco de conciencia de nuestra problemática. No te voy a dar claves, no te voy a dar fórmulas mágicas porque no existen, pero sí te voy a dar la única opción para resolver ese problema. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Una computadora puede resolver problemas? Te pregunto, ¿una computadora puede resolver problemas? Y la respuesta de la mayoría de la gente es que sí, pero yo te digo, no, las computadoras no pueden resolver problemas. Y te lo demuestro, si tú apagas tu computador y pones el problema encima de ella, dime si lo resuelve. Te garantizo que no lo va a resolver. ¡Qué cosa más paradójica! Quien resuelve el problema es el programa, pero necesitan una computadora para hacerlo. Fíjate lo interesante. Tú eres una computadora humana, pero tú tienes un problema. ¿Qué es lo que falta para que se resuelvan tus problemas? Te hacen falta programas, programas que entiendan el problema y te ayuden a resolverlo. La psicología dice: los padres verán siempre en sus hijos a través de ciertos filtros. En ellos influyen los valores, creencias, normas o conflictos que tengan en su vida. Estos filtros influirán en las expectativas que los padres tengan sobre sus hijos y estas últimas muchas veces están presentes antes incluso de que el niño nazca. Así es que lo primero que pusieron sus programas en tu mente fueron tus padres, con todo el respeto que me merecen tus padres y los míos. ¿Nuestros padres son ricos? Eso nos lleva a una premisa. Es casi imposible que ellos hayan puesto en tu mente el programa de $1,000,000. Los norteamericanos tienen un dicho que dice: la manzana nunca cae lejos del árbol. De tal manera que quienes te criaron pusieron los programas en tu mente con lo que hoy opera tu computadora. Lo segundo que te programaron el cerebro fueron tus profesores. Es remota la posibilidad de que ellos hayan puesto en tu mente el programa de $1,000,000. Los terceros que intervinieron en tu sistema de pensamiento fueron tus amigos. Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, dijo: la mejor forma de cambiar es convivir con personas que son como tú quieres ser. Como tu computadora, puedes resolver los problemas si fueron instalados por gente que económicamente fracasaron. Estar libre de malos pensamientos es el mejor regalo de Dios. Aprende esto. Tus pensamientos conforman los programas de la computadora de tu cerebro. Y si tus pensamientos son correctos, tus acciones serán correctas. Tu sistema de pensamiento tienes que cambiarlo ahora.
tienes un virus. Tienes un virus en la mente. Mark Twain dijo, la peor soledad es no estar a gusto con uno mismo. Los hijos de Bill Gates van a tener $1,000,000 en su cuenta. Lo van a tener pronto, aunque Bill Gates los desherede. ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Bill Gates tienen programado que pueden tener $1,000,000. Y aunque nadie los ayude, van a tener $1,000,000 porque es parte de su programación mental. Deepak Chopra dijo, debes encontrar un lugar dentro de ti mismo donde nada sea imposible. Hemos llegado a dos conclusiones. Tenemos un problema. Nos falta $1,000,000 en el banco. En segundo lugar, tenemos una computadora mental que no está equipada para resolver ese problema. ¿Y por qué yo lo sé? Porque no lo has resuelto, no lo hemos resuelto, punto. No digas que es porque no has querido, no digas que es porque gastas mucho, no digas que es porque naciste en un país tercermundista. Una computadora tiene cientos de programas, pero tiene un programa básico que se llama sistema operativo. Yo te voy a instalar un nuevo sistema operativo hoy. Este sistema operativo se llama PIP, Pensamiento Intencional Propio. Tú escoges intencionalmente cada pensamiento. Te estoy dando la clave. Tú debes querer instalar, oye bien, en tu sistema operativo las cosas que tú necesitas para resolver tus problemas. Marcos Aurelio dijo, la felicidad de la vida depende de la calidad de tus pensamientos. Hemos sido programados por gente que piensa mal. Esos pensamientos te han dominado hasta hoy. Ser rico es cuestión de suerte, dicen algunos. Eso es un programa que se llama casualidad o se llama holgazanería. Ser rico es cuestión de mente, de mente. Por eso Napoleón Hill escribió un libro, Piense y hágase rico. Otro programa que está instalado allí es, ser rico es para algunas personas. Ser rico es para algunas personas. ¿Para quiénes? Para los que piensan serlo. Hay otros que dicen, yo prefiero ser pobre y feliz. Yo prefiero decir, prefiero ser rico y honrado. Y se puede ser rico y se puede ser honrado. ¿Qué es lo que cambia tu futuro? ¿Qué es lo que va a hacer que tu familia tenga lo que tú has soñado? Una sola cosa, que cambies la calidad de tus pensamientos. Que cambies la calidad de tus pensamientos. Mahatma Gandhi dijo, el hombre se convierte en lo que él cree de sí mismo. Si yo me mantengo diciéndome a mí mismo que no puedo, es muy probable que termine convirtiéndome en incapaz de hacerlo. Así es que una de las razones por la que usted no tiene $1,000,000 en el banco es porque usted mismo se ha dicho que no puede. Justo ahora tu mente te está diciendo que no puedes, que esto es una locura. El tema es que la semilla de espino es lo mismo que la semilla de naranja. Y cualquiera de las dos semillas que siembres van a nacer y va a crecer. Por eso Eliyahu dijo, nunca le des una pulgada de pensamiento negativo a tu cerebro porque tomará una milla.